Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo que estoy en pleno solazo, son como las 2 de la tarde, está muy caliente y ese tapete, o como le quieran llamar, o petate, no es petate porque no es de petate, es tapete de plástico, está bueno para poner abajo de una sombra y descansar a gusto. Ese venía en el Stories de la hielera fea y ahorita voy a traer la hielera fea también para darle una lavada. Es que vamos pegando en una buena lavada esas dos cosas porque van a quedar al 100. Y si sale un buen comprador, los vendemos. Y si no, pues yo me quedo con ellas, así de fácil. Ya hay varios que quieren la hielera. Saludito, viejón. Hasta esta Guadalajara, el que la quería. Nada más que para Guadalajara está difícil por el momento. Más adelante quizás se pueda. Vamos a echarle trancazos. Así fue como quedó la hielerona Yeti 35 a prueba de osos. La neta está bien perrona. Tiene detallitos, talla rayadita, pero algo ligero. Ahí tiene sus calcas. Aquí está de que es a prueba de osos. Está especial, bien lavadita, bien desengrasadita, bien desinfectadita. Sus hinchos están al 100. La neta, algo bello. Especial para subirte en lancha con ella. Si se cae, no pasa nada, va a flotar. Si estás donde hay osos, no te le van a hacer nada. Te puedes sentar en ella para pescar. Es a prueba de osos, ¿te imaginas? Y ya, como ya miraron, cuesta 300, $275 actualmente. ¿Quién dijo yo?